Ha llegado el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Carolina Medina. Adelante. Muchísimas gracias, Yerjan, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Hay un tema que hace meses viene siendo de preocupación de todos los ciudadanos de nosotros que hacemos comentario y que llegamos a muchas personas y a una parte importante del país. A raíz de la pandemia de marzo o noviembre del 2019, diciembre de 2019, año 2020 completo y lo que va del 2021, nosotros hemos podido observar un aumento significativo en los precios de los productos de consumo. Señores, la manera exagerada en que han ido aumentando los productos de la canasta básica, los medicamentos, el combustible y todo lo que nosotros consumimos día a día. Esto generando una inflación, se hablaba para los meses de febrero de un 30%. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sencillamente que nuestro dinero vale menos, rinde menos, porque mientras las cosas aumentan y usted tiene el mismo salario, el mismo sueldo, con lo que usted compraba con 10 mil, 15, 20 mil pesos, sencillamente no le da porque ya en cálculos haría unos 30 o 40. Esto es lo que se conoce en términos llanos, lo que es la inflación. En el día de ayer vimos una reunión sostenida con el representante de la institución de ProConsumidor, que es la institución encargada de velar de que los comerciantes estén a la línea, a la par con lo que debe de ser el comportamiento adecuado de defender al ciudadano. ProConsumidor básicamente representa o defiende al consumidor. Velar que los sobreprecios, que los productos estén en buenas calidades, que haya producto en el mercado y todo lo demás. Los empresarios, y tenemos el título, han dicho en el día de ayer que van a asumir el aumento de los precios, del alza de los productos. Van a asumir el aumento, lo que ha venido elevándose los productos de la canasta. Pero hay que decir, pero ya subieron a 600, ¿será eso que van a asumir? Que se va a quedar en 600, es lo que quiere decir. O a 347 como estaba antes. ¿El qué? El precio del aceite. Del aceite. No, porque no es un 20. Sería como una hipocresía. No es un 20 ni es un 10 que se aumenta. Es un 100, un 200. Entonces, cuando refieres que ha sido una hipocresía y que ciertamente hace tiempo que de manera exagerada están aumentando los productos de la canasta en nuestro país, señores, aquí no hay un control de precio, de mercado. Aquí vende el comerciante, el empresario, al precio que quiere vender, porque la institución encargada de regular esto aparentemente no tiene las condiciones estructural como institución, ¿cuál es mi cámara, muchachos? Como institución no tiene la capacidad económica para hacer el trabajo que necesita hacer de supervisión. ¿Cuál es mi cámara, muchachos? Entonces, partiendo de esta situación que tenemos en el país, de aumento exagerado de precios, de que habíamos escuchado y lo habíamos dicho aquí anteriormente, de que los productos van a seguir aumentando y que, si se quiere, sería una esperanza que el sector comercio asuma el aumento, o es sencillamente una doble moral o hipocresía, como dice Francis, porque hace tiempo que vienen aumentando de manera exagerada. Ellos tildan o le achacan esto al tema de la pandemia, a las exportaciones y a todo lo que ha venido en consecuencia con el COVID. El tema de la escasez y todo lo que se da en ese mercado cuando hay situaciones con los productos que hace que estos se eleven. Ellos dicen que hasta que el gobierno asuma algunas políticas para poder controlar o disminuir los precios de los productos que consumimos día a día. A la fecha, señores, esto fue en el día de ayer que ellos referían esto. Señores, pero todo el que va a un supermercado, el que compra en el colmado, el que va al mercado, el que va a los almacenes, que es donde generalmente se encuentran a un mejor precio algunos productos, sabe que el aumento que tienen los productos de consumo para las familias dominicanas es exagerada al momento. Nos ponemos a pensar
y analizar cómo es que la familia se hace con un salario mínimo. Cuando el propio Banco Central te dice que el quintil primario de las familias, porque viene en niveles de escasos recursos, nivel bajo, anda en 25 mil pesos, entre 25 y 30 mil pesos, pero el salario mínimo es entre 10 y 12 mil. O sea, hay un negativo ahí. Me imagino es que somos magos, que las familias dominicanas son magos y hacen acto de magia. Porque si tenemos que el salario mínimo es una cantidad y el costo mensual de una familia en condiciones de estreñimiento, de contrición, para poder mínimamente tener lo necesario, está muy por encima. Hay un déficit que por consecuencias o por resultado da que no tenemos calidad de vida. Porque usted es, ¿cómo se le dice? Porque esta palabra es muy fea, estericar, no me gusta. Uh-huh. Es alando el dinero para que pueda rendir. Sí. O sea, no hay forma posible que según las condiciones económicas de muchas familias, según el mismo Banco Central, que en un momento el señor gobernador del banco lo dijo, no compagina lo que gana un dominicano, lo que gana una familia, con el nivel de vida en lo que tiene que ver con los gastos día a día. Señores, estamos hablando que una libra de pollo cuesta 80 pesos. Un huevo cuesta 7 pesos. Estamos hablando que el pasaje público aumentó producto de la pandemia por el distanciamiento, pero los choferes montan a todos agrupados y aún permanece el precio del pasaje aumentado, que debieron de bajarlo, supongo yo, porque ya ellos desde un principio montaban a todos juntos. Eso es por un lado, pero tenemos el combustible, el gas que se usa en el hogar. Señores, pero tenemos los medicamentos, la medicina. Tú compras gotitas de 10 ml, 10 milímetros, 1.500 pesos. Ve a comprar las que son genéricas, la de antigripales, que gracias a Dios podemos hacerlo así, que en Estados Unidos es por indicación. Compra dos pastillitas, un Vitincel, lo que sea, pero que no se hace trata 250 de pesos. Pero esa, y ese no es el punto, no se trata de eso. Están las boticas y demás, que a veces la gente entiende que no ofrecen el resultado igual. Un medicamento, una pastilla, que costaba 27, 25 pesos, te cuesta 40 pesos. Señores, pero eso es por poner un ejemplo de un medicamento económico que vale 20 y pico de pesos, que subió casi al doble. Pero ¿cómo se hace la familia que no tiene un seguro médico porque tal vez no estén trabajando o son independientes, que no están en el sistema de salud formal? Cuando una receta te cuesta entre 10 y 15 mil pesos, un mes de salario, de sueldo, te cuesta una receta que te indica un médico. Pero súmale a esto las consultas a los médicos en el sector privado. Porque la gente prefiere ir al sector privado, el que tiene más o menos la posibilidad, por lo difícil a veces que se hace en los hospitales. Si no hay que ir allá, porque tenemos el sistema de salud. No funcional al 100%, pero funciona. Cuando tú planteas este panorama de cosas, los productos de la canasta básica, el combustible, medicamentos y lo demás que se suma al día a día del gasto de la familia. Hay que ser un científico para usted poder distribuir ese dinero. ¿Qué políticas busca crear o qué va a hacer el gobierno para que los productos, señores, que nosotros consumimos, que si bien dice Francis, que yo soy testigo de eso, un aceite que te costaba 300 y pico de pesos, cuesta 600 y tanto. El terror se está apoderando de los hogares cuando van a los supermercados. La libra de quesos, hasta 300 pesos, una libra de quesos que costaba 100 y pico de pesos, y no vamos a decir los nombres aquí, las marcas. Está desmejorando la calidad de vida en ese sentido. Entonces, ¿qué tú haces? Que compraba uno de calidad, de menos calidad. Señores,
Y se ha estado hablando ahí, por ahí se menciona el tema de la reforma. Sumarle esta situación o este panorama de cosas en lo que tiene que ver con el alto costo de la vida en estos momentos en la República Dominicana, la posible reforma que se dé, más allá de si es necesaria o no, y que viene desde la gestión pasada que debía de aprobarse, que se le ha dado larga y que todavía está el gobierno de Luis Abinader batallando. Vamos a recordar lo que pasó en este país cuando Luis Abinader habló de reformas que debieron de echarse para atrás. O sea, en un momento de pandemia, de alzas, con una tasa de desempleo importante, señores, hay que recordar los cientos de miles de trabajadores que fueron suspendidos y que quedaron fuera del sector productivo, porque muchos negocios han debido de cerrar. Hay algunos que todavía se están cerrando. Y que la ayuda, que entiendo yo que debió ya de culminar, en lo que tiene que ver con los planes FASE, porque hay que sincerizar las ayudas, cesaron, porque hay una parte importante ya que está en las labores, pero hay otros que no. Y esos empleados han quedado fuera. Cuando tú pones este panorama de cosas sobre la mesa que tenemos como país y analizas lo siguiente, tú dices, ¿qué va a pasar a mediano plazo? No vamos a decir a corto ni a largo plazo, a mediano plazo. Estamos en el mes de mayo. Para enero 2022, ¿qué le espera a la República Dominicana? ¿Qué le espera a los dominicanos que salen cada día a trabajar en busca de un mejor nivel de vida? Donde lo que sencillamente sus recursos están disminuyendo, lo que ganan está disminuyendo por la inflación que tenemos. ¿Qué políticas económicas va a crear el gobierno de Luis Abinader para nosotros sentir que estamos un poco más liberados, que estamos más sueltos, que el dinero, tú tengas la forma o la libertad de decir, bueno, estás rindiendo un poquito el sueldo, estás rindiendo un poquito lo que genera de ganancias el trabajo o la labor que realizo o mi negocio? Si usted se pone a hacer un ejercicio de gastos, de lo que usted consume y de lo que ingresa a su hogar, en una parte importante de las familias dominicanas, le va a dar negativo, le va a dar rojo, porque sencillamente el costo de la vida en nuestro país está exageradamente alto. El gobierno de Luis Abinader, a propósito de ese anuncio del día de ayer, vamos a asumirlo, ciertamente ya viene una alza exagerada desde hace meses, pero vamos a asumir que los productos iban a seguir aumentando y que la Asociación de Comerciantes, que agrupa los colmaderos, supermercados y demás, lo asuman y que se mantenga estático, pero ya de por sí es muy alto. Cuando una libra de arroz te cuesta casi 30 pesos, estamos hablando de un arroz mínimamente de calidad, ¿verdad? Porque podrá haber de 17, pero de cosa, de punta, ¿qué le dicen? O arroz de mala calidad. Que una familia son 5. Que un limón te cueste 15 pesos. Y así podríamos citar otros productos. Indiscutiblemente, el gobierno debe de adoptar políticas, pero políticas reales. No mandar a Inespre por los barrios a llevar huevo, yuca, batata y esas cosas que hace Inespre, cebolla, por una semana o por un día. Eso no va a resolver el problema del alza de los precios de los productos que nosotros consumimos. Eso no lo va a resolver Abinader. Y sabemos que él tiene mucho trabajo y muy buenas intenciones, pero no de buenas intenciones se puede vivir. Tenemos, cierro diciendo, tenemos nosotros que ver como país. Tenemos nosotros que ver como país y no podemos dejar ni restarle importancia a esto. La carestía de la vida del dominicano hay que tomarla en cuenta. Y nosotros necesitamos ver las próximas semanas, un mes, cuánto mucho pienso yo, ver políticas concretas, reales,
para que aquí disminuyan por lo menos los precios de consumo de la familia, del día a día. Porque cuando usted mete el lápiz no hay forma.